un buen manejo del piloto. ¿Ellos cómo se han sentido? Ningún reclamo a la compañía porque el servicio es muy bueno. Estamos en las maletas y claro, un poquito. Hay una breve solamente. Русских пассажиров в целом все устроилось, за исключением двух моментов. Первый. Российские пилоты лучше. Второе. После этого всего надо давать хотя бы пивка, стаканчик или коньячка. Надо. ¿Qué dijo? Dice que los pilotos rusos son mejores. De todas maneras, aunque ha hecho un buen manejo el piloto, pero son mejores los rusos, y que la compañía debería haber dado después para quitar el susto o una cerveza o algo fuerte. Algo fuerte, ¿no? Bravo. Gracias. La nave venía de Lima hacia Cusco. Veníamos de Lima, sí. ¿Ustedes de dónde son? Somos de México. Yo tenía miedo que se raspara. Se llevó el susto de su vida. Se rompió el tren de aterrizaje. Vibró y se fue de lado y todo vibraba muy feo. Nada más. Estaba casi lleno. ¿Lleno? Lleno. Sí, ¿cuántos pasajeros más o menos? Un herido. No, nada. Había gritos de desesperación. Sí, niños que se asustaron. ¿Cuántos la niños ahí? Sí, había niños que se asustaron. Perfecto. Pero la empresa, ¿qué les ha dicho? ¿Les ha comunicado algo? No, nos ha dicho nada ahorita. En la pista no sabemos absolutamente nada. Lo único que sé es que tengo 19 pasajeros que perdieron su conexión a Francia, con Air France. Estamos bloqueados aquí y han cancelado todos los vuelos. Es una locura total y en verdad tengo ganas de gritar, tengo ganas de explotar, no sé qué hacer. En verdad me vuelvo loco y tengo mis hijos y mi esposa que me está esperando en Lima. Ha caído el tren de aterrizaje no ha salido y aterrizó, parece que de panza. Está en la mitad de la pista, no pueden salir los aviones y el avión está atracado. Sí, nosotros vamos a Lima a Miami porque queremos llegar a Puerto Rico. La información es bien vaga aquí, la información tenemos que estar adivinando encima de los counters para que las líneas aéreas nos informen y estamos a la merced de movernos nosotros mismos por nuestra propia cosa. ¿De qué nacionalidad tú eres? Somos puertorriqueños. Capacitador de la Oficina de Defensa Civil del municipio Central. Por el protocolo de seguridad que maneja el aeropuerto, el ingreso a la parte de cabecera o de pista de aterrizaje está prohibido. El informe que nos han acercado a nosotros es el grado de incidencia, el grado de que tienen en este momento en lo que ellos están manejando, ¿no? El problema se ha suscitado cuando ha aterrizado el avión. Ha tenido problemas en un neumático que ha reventado y esto ha ocasionado que se incline el avión. No hay ningún tipo de heridos, es lo que nos informan. Y ya se está haciendo el proceso, ¿no?, de retiro del aparato para que se pueda, en un momento más, nos dicen que una hora más, ya se restablezca el tráfico aéreo. Es venir a informarnos cuál ha sido el grado, etcétera, para poder informarlo también y socializarlo a través de lo que es el SIMPAD, ¿no? Es el Sistema de Información Nacional para Desastres. ¿Cuál es el grado entonces? Dígame. ¿Qué grado? No hay ningún herido, no hay ningún tipo de problema, inconveniente, solo que al aterrizar, vuelvo a repetir, el aparato aéreo ha tenido un inconveniente en uno de los neumáticos, que ha reventado y ha sido atendido inmediatamente, ¿no?, por el cuerpo de emergencia que ellos tienen. Están retirando. El problema es un aparato de tanto tonelaje, ¿no es cierto? Entonces moverlo con un neumático requiere un tiempo y una atención especializada, que seguramente ellos ya manejan sus protocolos. A ese nivel nosotros no tenemos mayor información. Lo que nos informa es que en una hora más se está abriendo el tráfico aéreo.